Y bueno, pues efectivamente se comprueba, se confirma que efectivamente Cristiano Ronaldo se está quedando sin posibilidades, se está quedando sin equipo y encima con un Manchester United que el otro día dejó muy buenas sensaciones sin él frente al Liverpool. El PSG ha decidido declinar el ofrecimiento de Jorge Méndez al equipo parisino de Cristiano Ronaldo. Esto lo dice Julien Laurens, que es un reputadísimo periodista precisamente en Francia, que conoce muy bien el fútbol francés y que precisamente por eso se ha quedado a las puertas de que su última oportunidad se convierta en una realidad. Por ejemplo, lo que ocurre con el Chelsea en cuanto a Cristiano es sencillo. El Chelsea sí le quiere, por lo menos la junta directiva, pero a Tuchel le rompe los esquemas y por eso no le quiere, por eso se pone en contra del fichaje del jugador, porque a pesar de que siempre pudiera aportar algo, ya un jugador de 37 años no le encaja en sus esquemas y lógicamente esto es un contratiempo mayúsculo para Cristiano, que al final se va a ver fuera de la Champions la temporada que viene. No le va a quedar más que asumir el tener que jugar la Europa League con el Manchester o en un momento dado de sorpresa llegar a algún equipo que nadie tuviera pensado. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué sucede, qué ocurre, qué pasa, pero de momento el PSG también ha decidido rechazar a Cristiano Ronaldo, lo cual, por cierto, me ha sorprendido ciertamente.